Caballo, ¿qué dice la canción? ¿Qué dice la canción, Jocolito? Que tiene nalga y tetica. Uy, caballo, tiene la chichi con chichi. Póngalas en hielo para que le entiendan. Hey, Chepe. Ajá. ¿Quiénes quieren premios, niños? Por favor, levante la mano. Hey. Vénganse para acá rápido, toditos los niños y niñas que no se bañan. Hey, pero diga, ¿qué premios hay? Bájense, bájense, todavía no. Espere, vamos a decir qué premios hay. Es cierto, va. Pues sí, ¿cómo va a decir hay premios? No, tiene que decir que no. Hey, para todos los niños de la bonanza, pongan mucha atención. De la poderosa. Pongan atención, por favor, porque miren, los premios que vamos a dar. A ver. Bueno, es más, noticia de última hora. Les vamos a dar regalos a todos estos niños gracias a la gente de buen corazón de Estados Unidos que ha mandado para que hagan esta fiesta. Okay. Además, el que se suba a la tarima, le damos parranda. Viejo, bájense, papá, bájense. Todavía no, papá. Bájense, todavía no los hemos llamado, sí. Bájense. Vamos a seleccionar. Bájense. Cuidado, ¿verdad? No se me golpean. Sí, vamos a seleccionar. Ey. Hoy voy a regalar un PlayStation 4, dos tablets. Bájense, enfermo. No, bájate, vos ya estás viejo. Bájense. Bájense, hijo, de verdad, en serio. No se suban todavía no se suban, por favor. Mira. Ay, no, ya está como mismo. Malcriado. Así le hizo. Sí. Bueno, Chepe, a él no lo suba, oiga, por favor. ¿A quién todo? ¡Ey! ¿Qué más dio? ¿Qué más va a dar? Voy a dar pisto. ¿Dinero? ¿Cuánto? ¿Ah, quién quiere pisto? Bueno, cuente. Hagamos una cosa, don Chepe. Ajá. No, no me dieron a mí aquí, ahí lo tienen ellos. Sí, no, pero... sí, porque es mala onda. Va. Solo los que estén abajo, don Chepe, suba, por favor. Solo los que estén abajo. Los que estén abajo. Los que estén aquí, no. Bueno. Música, DJ, porque vamos a subir niños. ¿Cuánto necesita? Apártense, los que están aquí a nadie. Solo los que usted llame, don Chepe. Ah, vaya. Vale, okay. Levante la mano los que quieren participar. Vale, coja usted, pero, esta niña. Sí, niña, si usted. Venite vos. ¿A quién? Espera, bájate, hijo, bájate, porque vos no. Ah, pues con esto lo va a subir. Usted no, ahí no. Que no nadie sube la escalera, por favor. Uy, ya te quedó trabado, mira, ve. Va atrás. Esto es una locura total. Vaya, no se vayan a mover, pues. Hijo, bajate, vos no. Vos bajate, vos no, hijo. Solo los que llamé. Va, grita vos. No, van a botar eso, miren, niños. ¿Me ayudan a subir al niño aquí, por favor? No. No, hijo, vos no, vos te vas a caer, chele. Ahí, no, ahí lo va. Ah, bien, gracias. Uno más. ¿Qué pasó? Niños, ¿verdad? Solo niños. Sí, no, también niñas. Vaya, ya estuvo, chepe. Ya no. Véngase. Vaya, no, ya estuvo. Vaya, pónganse todos por orden de gordura, por favor. Desde aquí, miren. Desde aquí para allá. Vaya, pónganse aquí, por favor. Eso es. Los vamos a conocer, don Chepe, así que listos. Ok. Háganse más para acá. Ajá, ok. Rápido, don Chepe, vamos a preguntarles cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Vamos a jugar a este concurso que se llama Congelados. ¡Ay, ese es muy bonito! Cuando diga congelados, se quedan quietos, sin moverse. Uh-huh. ¿De acuerdo? Don Chepe, téngame el micrófono, por favor. Sí, hijo, con gusto. Y dice, miren, che, tienen que hacer lo que yo haga. Okay. Y se tienen que quedar, cuando diga congelados, se tienen que quedar quietos, como yo me quede. Como estatua y como Jocolito se quede, ¿sí? Va, ok. Ok, perfecto, vamos a empezar. Buzo, DJ. Dele. Ahí está. No se muevan. Por ningún motivo, porque si no van a perder. No se muevan, Jocolito va a ver... fijamente, hay que hacer. ¿Qué pasó? Quieto, serios. Quieto.
Ya se movió. Pero démosle otra oportunidad a don Chepe. Pero miren, tienen que bailar como yo bailo. Ajá. Don Chepe, el que no baile como yo bailo, lo sacamos. Bueno, vamos a poner un poquito para acá porque están muy topaditos. Eso, ahí, papito. Va. Vámonos, dice. Ahí va, vamos a ver. ¡Lados! Como que están en el servicio tapando la puerta. Ok. Sí. No, tienen que estar agachados porque yo no he quedado así. Yo así quedé. Miren, Chepe. Ajá, agachados. El que no esté así se va a ir a sentar. Caballo. Quiero ver quién se está moviendo. ¿Cómo se llama usted? Daniel. Bueno, entonces, Daniel. ¿Por qué hablaste? Bueno, gracias, Danielito. No se vaya a caer. Denme la chance ahí al niño. Ayúdenme, por favor, porque no se van a golpear. Gracias. ¿Serios? ¡Suéltela, DJ! Congelado. ¿Así ve? Sí, con la mano, con el puño así, como levantando el gato. Ajá, como este. Miren, Chepe, este cabalgueado, ¿se ve? Ajá, sí. La niña también, miren, sí, y no se ríe, que es lo más importante. No, eso sí. El chelito tampoco. La niña menos, miren, qué seria, don Chepe. Qué seria, mire. Mira el niño. ¿Con quién viniste? Yo y el Dundo. ¿Con quién vino, mi amor? Vaya a sentarse. Gracias. ¿Hacete por acá, hijo? Ay, vaya a sentarse. La mano, así, porque no se puede. Aquel que se mueve pierde, don Chepe. ¿Quiere un premio? ¡Cállese, señor! ¡Mete! No le diga. ¿Quiere un premio? ¿Quieres pisto? ¿Quieres? Le vamos a dar pisto, don Chepe. Dile, pues. ¿Quieres pisto? ¿Quieres? ¿Permiso? No quiere eso. Ah, pues sí. Música, DJ. ¡Qué difícil! Hasta arriba que tengo la pata yo, porque abajo, el que tenga abajo se va a ir a sentar. Hasta arriba tengo la pata. Ay, hijo, vaya a sentarse, papá. Así como la niña era, ¿ves? Cabal. De lo más chivo es que la niña no se mueve. Ni esta niña se mueve, miren, Chepe. Aunque le digan así en el camión, no se mueven, ¿ves? No se mueve. ¿Miren? Solo que la niña tiene el pie para atrás. También el niño tiene el pie para atrás y usted lo hizo así. Es que yo así le hice. Ajá, no para y atrás. Y él lo tiene para atrás. Ah, ya lo movió, miren, Chepe. No, mire, mágicamente, ¿ves? Ella automáticamente. La niña sí lo tiene para atrás, mire. ¿Ah? Ay, hijo, vaya a sentarse, Chelito. Ay, ay, no, es que no es el pie así, no. Es como la niña, mire, ajá, y esta niña no se mueve. No, sí, sí, ya no. Y al rato está allí. Mire, aunque le haga así, ¿ve? No, ve, y mire, bien seria la niña. Mire, la niña no se mueve, don Chepe. ¿Pero y ahí? ¿Eh? ¿Y ahí? Aquí. Ah, sí, porque tiene que tener la pata igual que aquel. Ah, sí. Vaya a sentarse, hija. Y él... ¡Se movió! No se movió, ¿verdad? No dice la señora de ver. ¿Va que no se movió? Vaya, no dice. Pregúntele a él. ¿Te moviste, hijo? Miren, bien tieso está. Miren, Chepe. Miren, hasta engarrotado está, ¿ven? Y no se mueve. Pero si se ríe, pierde, don Chepe. Si llega a reírse, pierde. Si cierra los ojos, pierde. Ajá. Si respira, pierde. Respira agua pamado. Mira, Chepe. ¿Ah? ¿Y por qué no le damos premio a los dos? Ah, me parece fantástico. Le vamos a dar premio a los dos. Pregúntale a la niña si quiere premio. ¿Quiere un premio, mi amor lindo? Ah, pues sí, ya ganaron. ¿Aplauso? ¿Quieres premio? ¡Aplauso porque ya ganó la niña y el niño! ¡Felicidades! ¿Qué pasó? ¡Felicidades, hijo! Ya ganaste, enfermo. Ya... ¡Ay, también, manche! ¡No, hombre! ¡Démosle sí, premio a los dos! Sí, ellos ganaron, pero este dineral... estamos agarrando. Ajá, enseñá el billete, hijo, porque es dineral peligroso. Vale, ¿quién la va a tomar? Queremos decirles que vamos a entregar los billetes. Sí, présteme, papá. Con número bueno, 2742. ¿Quién está grabando? ¿Eh? Usted está grabando. Ok, perfecto. Sigo de azul. Bueno, queremos agradecer a los hermanos que dieron estos billetes traídos desde los Estados Unidos. Sí, con la aquí, serie MF395717H.
No son falsos, son originales, ¿ve? Vale, queremos agradecer, don Chepe, a don José Antonio López, que él ha hecho posible que esta fiesta para todas estas criaturas y toda esta gente sea realidad. Queremos agradecerle a la gente coordinadora aquí en El Salvador, que se ha puesto las pilas por tal de que este evento sea bonito para toda la gente. Bueno, aplausos para ellos, por favor. ¿Qué me gustaría mejor los adultos, Cocolito? ¿Ah? Que le ganen a los niños. ¿Qué pasó, hijo? Cabal. A los adultos, que gane para los niños. No, niños, no, estamos rápidos, pero solo los que llamemos. Ay, ¿qué? Igual, si alguien nos ayuda a subir, si alguien nos ayuda a subir a los niños, con gusto, gracias. El muchacho de Guarra, muchas gracias, muy amable. El señor de Guarra nos va a ayudar, el caballero de Guarra. Bueno, solo lo que yo le diga. Vale, este, mire, papi, este es azul. De azul. Él. Va. Vale, espera. Ah, pues espera, don Chepe. ¿Qué pasó? Mire. Como tenemos regalos para las mamás, también me están informando, coordinación. Ok, ¿qué me están diciendo? Y mira, me sirve. Que le demos premio a las señoras. Ah, ok. Porque tenemos premios especiales. Perfecto. ¿Qué le vamos a dar? ¿El carrito? Ajá. Le vamos a dar un carrito para que ande paseando al niño. Coche, es esa, un Chepe. No, ese es para podadora, es podadora. Ajá. Vamos, mire. Tenemos cafeteras. Tenemos cocinas, tenemos canastas navideñas. Tráeme la canasta básica. Va, mire, voy a regalar esta canasta. Va, aquí ponelo, papi. Eso, gracias, hijo. Va, pero solo señoras. Perfecto, me parece muy bien. ¿Quién la quiere? De las señoras. Cuidado, que se va acá. Vaya, mire. ¿Usted quiere bailar? No, vea, señor. No, es que bailar, no. Hay un cara, nosotros somos cristianos. No, nosotros no. Aquí van a quedar en ropa menor. Sí. Pero no bailar. Vaya, ya estuvo, don Chepe. Ya estas señoras. Ok, perfecto. A ver, ¿qué le va a poner así, Cocolito? Vamos a jugar el juego maravilla que hemos traído, innovando, que trajimos desde Australia, don Chepe. Vaya, ok, oigan bien, va a ser fácil y sencillo. Yo les voy a decir un nombre de un animal y ustedes me van a decir cómo le hace ese animal, ¿sí? Y le tienen que hacer tal cual es el animal. Por ejemplo, si yo de repente le digo a usted, ¿cómo dice una gallina? Usted tiene que decir, ¡ah! Ajá. Y le tiene que carajear. Este concurso se llama el zoológico. Ah, el zoológico. Vamos a ver varios animales. Uh-huh. Ajá. ¿Sí? ¿Cocolito le va a ayudar? No, mentira. A ver. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, mamá? Mari. A ver, dígame usted. ¿Cómo le hace el gallo? ¿Qué quiere que? ¿Y cómo la tea para decir el mangadúa? ¿Qué quiere que? Ajá. Vale, mire, recuerde que la que le hace es mejor como el animal y como emite el sonido, esa va a ganar, ¿sí? ¿Así le hace el gallo? ¿Cómo le hace el gallo? Oiga, ese es el gallote. Sí, el gallo. Ese es tremendo gallo, ajá. Depende si el gallo es chiquito, don Chepe. Ajá, pero su gallo es chiquito. Pues sí. ¿Qué hace, cómo le hace su gallo? Ya sé cómo le digo. Musa, porque ustedes son el público de los jueces, ok. Aquí viene ella. A ver, hija, ¿cuál es su nombre? Sandra. Sandra. ¿Cómo le hace el caballo? ¿Cómo le...? Vaya, le voy a dar otra oportunidad porque mire que la niña... ¿Cuál me dijo su nombre? Niña Mari. Ya había el gallo de la niña Mari, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Ok. Usted tiene que hacerlo para ganarse esa canasta, mira, repleta de premios, productos básicos. Bueno, a ver, ¿qué animal le pongo? Porque no quiere un caballo. ¿Cómo le hace el mico? A ver, ¿cómo me dijo que llamaba usted? Sandrita, ¿cómo le hace el mico? Así le lleva. No, pero mire qué chivo le rasca el mico. Dile, ¿cómo le hace el mico? Dile, mamá, ¿cómo se le hace el mico? Solo en la frente le rascó el mico, pero bueno, ni modo. Véngase, mamá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo le hace? Emma. Ok, Emma, Cocolito le va a decir cómo le hace. ¿Cómo le hace el burro? No, pero por detrás. Hay que tirar un ventoso. Es que explíquele el burro completo, no por detrás. Ajá, ajá. No, el burro por delante, como le hace con su burro. Ah, ok, perfecto.
¿Cómo le hace el burro? Cabal, cabal. Nerviosa. Es un ¿cómo le nervioso. Hace? Véngase, véngase. Venga, madre. Ahí está, Yusais. Ándale. ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama, señorita? Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo le hace el pescado? Así le hace. Cuando lo sacan. De... No, hombre. Pero, espere, espere. Mire, lo bonito es la muchacha que me está ocupando de sombra. Ella es mi joven. ¿Cómo le hace la chucha? Madre, ¿cómo le hace una chucha, madre? No, don Chepe, ya vi que así no florecemos con este concurso. Mejor, tópense todas allá, allá a la orilla del camión. Ven, allá. Mire, don Chepe, vamos a hacer una cosa. Ajá. Póngase aquí. Ajá. Vamos a poner canciones. La que adivine cómo se llama la canción, se lleva el premio. ¡Listo! Ah, vaya pues. Tópense más para allá, no se vayan a caer. Ajá. Usted aquí, porque, vea, por cualquier hombre está la bocina. ¡Lista! Pero... Solo o que cante un pedacito de canción, se la damos. Roberto. Suéltela, por favor. ¡Está ganando, mi tía! Punto. Mamá, punto. Sí, hija. Es que mamá, es que... No, hombre, mejor preguntan siempre a quiénes le damos punto y a quiénes no. A ver, ven, háganse para acá. ¡Aplauso! ¡Venga, venga, venga! ¡Aplauso si ganó ella! ¡Ella! Ay, hija, ayúdenme a bajar, por favor. No hay premio consuelo para la niña, ¿no? No, no hay. ¿Para el ella? Premio consuelo no hay, no. Hombre, ¿para ella? Bajen por allá. Aplausos por la ganadora, por favor. Y se lleva, gracias a los buenos amigos de allá de Estados Unidos. Véngase. Madrina, venga, usted véngase, también. Véngase, espérate, espérate. La foto, vení, ¿estás colaborando, Chele? Sí. Vení, hijo, hijo, vení para la foto. Sí. Qué vallón, pues ya no quiere. Vamos, muchas gracias. Felicidades. Señoras y señores, aplausos para estas mujeres que se han ganado premios. ¡Ey! ¡Viene más premios con Chirolito Show! ¡Viene más premios! ¡Así que divertirse! ¡Ah, ah! ¡Viene más premios! ¡Viene la cafetera! Ahí vienen ya. Vénganse para acá, por favor. Señorito Chuba, de local, papá. Ah, vénganse porque van a regalar más premios. Pero bájense, no, no, bájense, bájense. Bájense todos. Ah. Ajá, ahorita lo van a hacer, ahorita lo van a hacer. Vénganse, vénganse. Eso. Un aplauso, por favor, para Chirolito, por favor. Fuerte el aplauso. Así que se van a quedar con él porque hay muchos premios para todos ustedes. Así que vamos a regalar premios, Chirolito, para toda la gente. Bueno, fuerte aplauso para Cocolito, que siga, pero fuerte el aplauso, Cocolito, placer, bendiciones. Don Chepe Tres Pelos, denme un aplauso para Don Chepe Tres Pelos, por favor. Ahí va. Ok, seguimos con más.